Secretos para quitar las manchas de la fregadera, del inodoro, de la ducha, de tus sartenes y de las juntas de los pisos. Esto es súper bueno, te aseguro que los resultados que vas a obtener te encantarán. Vamos a empezar quitando las manchas de la fregadera. Lo que haremos es en un recipiente vas a colocar media taza de vinagre blanco. 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. 2 medidas de jabón líquido de lavar platos. Mechamos muy bien. Y luego colocamos en un pote atomizador. Rociamos en nuestra fregadera. Y dejamos que actúe unos minutos y luego con la ayuda de papel lumínico vamos a lijar un poco, luego enjaguas y listo. Y mira lo bien que nos quedó. Para eliminar las manchas del inodoro de una manera bien efectiva, lo que haremos es partir 3 limones, licuarlos y colarlo bien. En un envase grande vamos a colocar 2 cucharadas de bicarbonato, un poco de pasta dental, jabón líquido de tu preferencia, una taza de vinagre blanco. Mezclamos bien y por último agregamos el agua de limón que teníamos reservado. Y movemos nuevamente. Ahora vamos a colocar la mezcla en un pote. Rociamos la mezcla por todo nuestro inodoro y mira lo fácil que se va desprendiendo todo el sucio. Y así quedó, súper limpio y blanco. Esta mezcla también la puedes usar para limpiar la ducha. Rocías la mezcla y con la ayuda de una escoba limpias bien. Esto eliminará todo el sucio. Ahora te diré cómo puedes descurtir tus ollas quemadas. Vas a tomar una barra de jabón de tu preferencia y la vas a rallar. Luego la llevas a la estufa al junto de un vaso de Coca-Cola y lo dejas hervir hasta que se convierta en una pasta. Apagas. Colocas en un envase y le agregas 2 cucharas de bicarbonato, 1 medida de vinagre blanco y por último un chorro de jabón líquido de lavar platos. Y llevas al refrigerador hasta que endurezca. Y con esto limpia tus ollas, sartenes, estufa, quemadores y hasta el fregadero. Y este es nuestro resultado. Para descurtir y blanquear las juntas de los pisos, lo que debes hacer es lo siguiente. En un envase coloca 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. 3 cucharadas de jabón líquido de lavar platos. 1 cucharada de agua oxigenada. 1 taza de vinagre blanco. Mezclas bien. Y con la ayuda de un cepillo, esparces toda la mezcla por las juntas de los pisos y frotas bien. Y mira lo blancas y limpias que quedaron,
Esto ha sido todo por hoy, espero que te guste, Dios les bendiga a todos.